Nos encontramos en San Pedro, que ya se aproxima la feria, queda muy poquito y bueno, con ello todos los preparativos. Y hay personas que ya tienen sus trajes y los tienen ya colgados esperando el día grande de feria. Y si no, bueno, pues todavía podéis también arreglar los que tenéis, porque tienen un taller de costura, o hacerlos nuevos, encargarlos ya para el año que viene. En fin, que si no, pues otras muchas prendas, no solamente trajes de costura, de trajes de flamenca, sino otras muchas variedades. Vamos a hablar con el propio taller, el mismo taller de la tienda aquí en San Pedro, con la modista o la costurera, y vamos a hablar con Loli a ver qué ha trabajado todos estos días ante previo a la feria. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, qué bonito esta profesión, ¿no? Que de cualquier trozo de tela hacer un vestido lujoso o para cada ocasión, ¿no, Loli? Sí, claro, eso es una obra de arte según como tú lo quieras hacer, pero vamos, que sí, que te tienen que gustar y tienes que poner corazón en lo que haces. Bueno, yo creo que hay tiempos que a lo mejor pues se trabaja una prenda más que otra, ¿no? Depende de las Navidades, me imagino, más con traje de fiesta. Ahora habéis tenido entre manos los trajes de flamenca, ¿no, Loli? ¿Qué estáis trabajando? Sí, de cara a la Feria de San Pedro, trajes de flamenca, hacer nuevos o remodelar trajes que ya están hechos, que le quieres cambiar volante, partes de arriba, cualquier cosa lo puedes cambiar, y entonces ahora es lo que hay, hasta que llegue la feria es lo que hay. ¿Y qué es lo que se está llevando más? ¿Hay puesto más trajes de volante? ¿O cuáles han sido las tendencias de este año en lo que es la moda flamenca? La moda flamenca este año casi todas son más canasteros que otra cosa. Sí, son más cómodos quizás, ¿no? Son más cómodos, pero volante sí, también, pero vamos, canastero es lo que más se lleva. La tela de Plumetti, que se lleva mucho este año. Y telas así como de gasa, y que se llevan muchas cosas así, queda muy bonito. Muchas puntaditas, ¿no, Loli? ¿Que llevas ya cuánto tiempo llevas en la profesión? Toda la vida. Toda la vida, ¿no? Yo he cosido desde que era una niña, o sea que no he dejado nunca de coser. Esto es, por ejemplo, profesionalmente llevo 4 años. Que tener mucha paciencia, tenemos que decir que las puntaditas no son ocasión, fácil. Llega el momento en que todo lo pone, ya también te anima, porque yo no quería, pero ya mi hija, que mamá, que sí, que no, que no, que sí, que al final, bueno, ella es la culpable. Este taller lo formáis varias mujeres, cada una hace su trabajo independientemente, aunque luego estáis unida para todo. ¿Cuántas personas formáis lo que es el taller, la tienda? Pues ahora mismo todo el día entero 2, mi nuera y yo. Ella me ayuda a mí en el taller y yo la ayudo allá en tema de mercería, y entre las dos llevamos luego los diseños y todos los modelos que tú pienses o te imagines que quieras que te haga. Ya mi hija se encarga de hacerlo, que ella es la diseñadora. Tenemos diseñadora y todo, una diseñadora muy guapa, que a ver, luego sí, ella nos quiere decir alguna palabra, porque bueno, realmente luego vamos a mostrar un catálogo de diseños muy bonitos. Y bueno, si hablamos también de cosas que hay en la tienda, tenéis de todo, ropa interior, flores. Hombre, se trata de que la clienta venga y vaya surtida. Menos zapatos, tenemos de todo. Bueno, zapatos ahí al lado. Zapatos aquí al lado. Sí, tenemos también ropa interior, tenemos toda la clase que sirve para hacer un traje, toda la mercería y media, todos los complementos que te puedas, flores ahora para feria, todos los complementos que sean necesarios para que salga una persona de arriba abajo. Claro, sí, para que buscamos palmito bien. No, qué bonito el vestido que se viene aquí en el fondo, que es un vestido precioso rojo y además lleva unos flecos, que se lleva mucho los flecos este año, ¿no? Lo que te miramos aquí en la cámara, que sí, se lleva mucho los flecos. Además, se puede hacer de un mantón de... De gitana grande se te puede hacer el vestido perfectamente. Sí, ya me he cansado del mantón porque no me lo pongo, me hago un vestido y luzco otra cosa muy bonita. Según cómo te lo colocas en el cuerpo, se te ponen 3 o 4 puntos de ajuste y ya llevas el vestido. Que eso no tiene ningún... Vamos, es muy sencillo, más de lo que parece. Qué bonita tu profesión, porque de verdad, de cualquier cosa, hacer cosas tan bonitas como ese vestido u otros más que estamos viendo ahí, los trajes de niña pequeñita, que son una monería. Esos son preciosos, eso es lo más bonito que hay. Eso es de un traje de gitana de una niña pequeña es lo más bonito que hay. ¿Y qué pedido? ¿Qué cosa te han pedido más extraña, que te ha sorprendido mucho? ¿Te han pedido que hagas alguna prenda que te ha chocado un poco, que haya dicho, bueno, qué cosa más rara, ¿no? Que te haya resistido a ello, que no, diga, esto es una meta, no lo había hecho nunca. No, normalmente te piden cosas que ya ven en internet o ven en cualquier sitio, entonces ya viene, pero quiero que le cambies esto, quiero que le cambies lo otro, entonces tú puedes mirar cualquier cosa en internet, viene y ya te digo, pues mira, esto te pega más o esto te pega menos, tú ya puedes
de las opciones que hay, tú puedes elegir lo que quieres y lo que más te vaya a tu cuerpo, porque todo no va tampoco para todo el mundo. También hay que dar un poquito de consejo, decir esto te pega más o esto te pega menos, este color te favorece más, este color te favorece menos. Pues espero que esta profesión nunca se pierda, porque es una profesión preciosa. Yo creo que después de haber visto todo el mundo tiempo en costura, alguna se habrá pensado de... ¿Pasar en la tele? No, tiene nada que ver, no. Eso es otro mundo, vamos. El tiempo entre costuras es una película. La vida de... tiempo puntadita tras puntadita. La vida de verdad son las manos hechas polvo de tanto coser. Y es verdad que esto no utilizáis dedales, ¿no? Lo que sí, claro, tenéis, pero utilizar esto dedales es artesanía. Y esto todo es artesanía, sobre todo cuando son de encaje. Cuando son cosas de encaje, la mayoría es a mano, pues tienes que recortar, tienes que hacer, tienes que... Hay cosas que puedes hacer a máquina, hay cosas que tienes que hacer a mano para que te quede más perfecto. Ten en cuenta que es una ropa hecha a medida, a tu cuerpo. Entonces la tienes que poner a tu talla. Ay, hombre, perfecta. Exacto, perfecta tiene que quedar. Gracias, Conchi, gracias por haber hoy atendido a los medios y habernos contado un poquito más de esta profesión tan bonita, y que bueno, pues habrá ya niñas que les guste la profesión, que ahora parece que solamente vamos a la tienda y ya está, ¿no? Que esto es mucho más bonito. Sería bonito que las niñas les gustara y que aprendieran como antes, porque la verdad que es muy bonito. Bueno, es que... De ver esta entrevista. Gracias, Conchi. Ya sabéis que si tenéis algún problema ya con el traje y tal, pues aquí en este taller también os lo arreglan. Ellos reciclan cualquier prenda, hasta un mantoncillo. Ya habéis visto lo que nos ha dicho Conchi. Gracias. Loli, es que tenemos un equipo aquí tan grande de chicas que ya, bueno, Loli, gracias. Bueno, la verdad es que estaba mirando los diseños de Lourdes y estoy de verdad que no le puedo quitar el ojo de encima. ¡Qué trabajo más bonito, Lourdes! ¡Qué preciosidad, eh! Muchísimas gracias. Bueno, que se te da a ti esto de pintar, ¿eh? Se te da muy bien y además... Es practicar, sí. También porque te gusta, ¿no? Sí, porque también tienes que tener ideas, tienes que tener creatividad de crear diseños diferentes, de pret-à-porter, más de fiesta, de madrina, de novia. Depende del tipo de ocasión, pues hay que crear un diseño, hay que crear otro. Depende también del cuerpo, de que tenga cada clienta, pues le favorece más una cosa que otra y hay que adaptarlo a la clienta, claro, que de lo que se trata. Bueno, me imagino que por la noche soñarás con un diseño y por la mañana tienes en tu mesita... Te levantas y la pintas corriendo antes que se te olvide la idea. O sea, si tienes el papel en la mesita de noche, para cuando venga la idea dibujarla. Tiene que, como las artistas, una inspiración, ¿no? Inspirarte en algo. Sí, además también es más fácil inspirarse cuando ves tejidos diferentes, pues ves un tipo de tejido más de fiesta, se te ocurre qué hacer con ese tejido. También hay que adaptar mucho el tipo de tejido al tipo de diseño. Y bueno, la creatividad pues te nace, de lo mismo estás dormida, que estás conduciendo, que siempre tienes que tener una notita al lado para poder anotar. Bueno, y la verdad es que vemos que tienes variedad también, utilizas diferentes tejidos, ¿no? Que el diseño, cuando haces un diseño, ¿piensa en el tipo de tejido también que le puede ir o no? Y es... Puede ser, puedes pensar en el vestido y pensar en un tipo de tejido, o incluso cuando ves el tejido que te nazca la idea, porque muchas veces lo que es el mismo tejido te crea la... Pues este tejido sirve para una falda que tenga más bien vuelo, no le puedes poner en un topo, no puedes ponerlo... La misma tela te dice lo que le pide, sí, exactamente, te lo está pidiendo. Y bueno, imagino ahora para esta temporada, ya que empieza el otoño, el invierno, que aquí no tenemos mucho frío, ¿no? Pero sí algún que un día que otro viene frío. ¿Ya estás diseñando abrigos y chaqueta para la nueva temporada? ¿En qué estás trabajando ahora? Correcto, sí. Ahora, bueno, en este clima tan maravilloso que tenemos de Marbella, pues lo más típico que se llevan son los guardapolvos, son los chaquetones, los trench. No es tanto abrigo gordo, abrigo de piel, no sé, aquí no se usa eso, se usa más tipo sobrevestido, una chaquetita fina de manga larga, a media pierna, es lo que más se estila. Y la chaqueta, bueno, hace dos o tres años empezaron a llevar las tipo Chanel, que son estas cortitas, con lanita de tweed, y ahora pues se lleva también otro tipo de chaquetones más de entretiempo, como estamos en otoño, los trench, se llevan más las parcas, o sea que depende de la temporada, pues... Tienes que adaptarla a la colección, claro, que haga ese año. Y bueno, te quería preguntar si tienes algún nombre artístico como diseñadora para firmar tus prendas, tus trajes, o es tal cual tu nombre. No, la verdad es que no he pensado en ningún nombre. Mi nombre tal cual y ya está. Como siempre trabajamos colaborando con el taller, porque bueno, el taller es de mi madre. Entonces, pues trabajo colaborando con ella estrechamente y la verdad es que no tengo ningún nombre. Bueno, imagínate cuando me preguntan a mí, bueno, ¿y este traje de quién es? Qué bonito, ¿no? Y yo digo, pues de la diseñadora, bueno...
pues de Lourdes, o tienes un nombre artístico, pues de un nombre artístico, pero bueno, que Lourdes es un nombre muy bonito, así que de momento cuando luzca yo algo tuyo diré que es de Lourdes, iré yo súper ancha, vamos, de ver este diseño. Muchas gracias, Lourdes, de verdad, felicidades por tu trabajo también, que he visto que es un trabajo muy fino, muy bonito y que vale muchísimo, vale un montón, así que esperamos verte en tu nombre, vamos. De aquí a dos años. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de la entrevista y darla a conocer al pueblo que está aquí el taller, que elaboramos prendas a medida, que elaboramos prendas según la idea que tenga en la cabeza cada clienta, le hacemos los diseños, lo modificamos porque es más fácil en papel, siempre modificarlo una vez que está hecho, le dibujamos, le vamos haciendo las modificaciones que quieran y las pruebas que sean necesarias se hacen para que el resultado final sea perfecto, o sea que la clienta se va con el vestido totalmente perfecto y ajustado a su cuerpo. Lourdes, ¿puedes recordar la dirección de la calle donde estamos y un teléfono también para si alguien quiere preguntar algo más? Claro que sí, nosotros estamos en la calle Badajoz, número 5, estamos en San Pedro, casi en el centro, y el número de teléfono es el 658-612362, es el móvil que es más fácil siempre contactar con nosotros. Gracias. Muchas gracias.